Bueno, amigos míos, seguimos por acá repellando. Gracias a Dios, ya logramos terminar esta parte de acá. Miren, ya esto ya tiene otra cara, dijo alguien. Ya tiene otra pinta, miren, muchachos. Mira que bonito se ve ya todo blanco por acá. Entonces, ya esperamos. Bueno, finalizamos aquí. Ahora entramos a la otra parte de acá. Todos estamos trabajando. Miren, de ahí ya vamos, la pared ya la terminamos. Al principio no estaba así. Bueno, entonces, gracias a Dios, ahí vamos avanzando. Siempre todo por acá, todavía nos falta este pedazo de aquí y afuera, amigos. Pues trataremos la manera de hacer lo mejor que podamos por acá. Entonces, lo que vamos haciendo Chiqui, yo y Carlos es pasteando y tirando así, mucha. Entonces, Carlos lo que va haciendo es remolineándolo, o sea, dejándolo así más calladito, más calidad, va. Es lo que está haciendo él. Pero de igual forma, esto ya andar tirando uno adelante y el otro atrás, pues eso abunda. O sea, es un avance, pienso yo. Es un avance para él. Porque ya si lo hace él, es más tiempo que se lleva, ¿verdad? Entonces les digo de que de esa forma, pues nosotros estamos ayudándole. Y gracias a Dios. Bueno, ahorita estamos dando tiempo acá. ¿Por qué razón, motivo, circunstancia? Es que está muy fresco. No se puede remolinear, no se debería ayudar a remolinear, pero todavía no se puede, está muy fresco, muy aguado. Y lo que hace es caerse, se cae todavía. Entonces estamos dándole chance unos minutos para que eso se ponga más, más seco, más duro. Y empezar a darle voz. Sí, la verdad que sí. Está muy... No, lo que pasa es que la mezcla es mucho aguado, por eso digo yo. También. Miren, ¿sí? ¿Cómo andamos todos con calles? Aquí ven todos viendo de cómo se llama, de monocapa. Te estás dando cuenta que ahorita estás trabajando en calidad porque está nublado y no le pega toda la ropa. A ver, por eso va. O sea, no hay calor tan no hay calor. No, no hay mucho calor, o fresco. Y más en breve aguacero, diría. Más seguro. Tiene ganas de llover, mucha. Sí. Tiene ganas de llover, pero bueno. Ahí la llevamos entonces, poco a poco. Ahí vamos haciendo algo cada día, ¿va? No tardamos mucho con material todavía, pero bueno, ya hay. Ya tenemos 8 bolsas de monocapa tiradas ahí para empezar a remediar. Cada pared se lleva 2 bolsas. Ahí es el lado atrás mía, allá enfrente y al otro lado por acá. Ahí lleva una bolsa. ¿Sí ves? Una bolsa lleva acá. Estas son más grandes las paredes. Pero bueno, todo es inversión, todo es gasto. Y de igual forma, pues todo lo que se ha recibido donación, para todo está comprando. ¿Cómo? Para nada se hace. Está muy fresco, ¿va? Sí. Sí, encendés el switch, quiero ver si hay luz. Oh, no hay. Está bajando, y es raro, no hay luz. Bien. Pero nosotros estamos usando ahorita para mover la. ¿Cómo se llama? La monocapa. También la bombilla está quemada. Ah, la bombilla está quemada. Se mira humada la orilla, mira. Qué más la bombilla, se quemó. Ahí las oscilas bombillitas, ¿cómo se llama? En preferencia, olor blanco, siento yo. Blanco más bonito y amarillo, se mira, es muy tirapito. ¿Es amarilla? ¿Sí, tú? Digo, el mexicano. Por México todavía te dan deseos o ganas de volver allá a... ¿Dónde era? Ciudad Juárez, no. Ciudad Juárez era. Tengo el deseo todavía, pero este ya no sé. Ya no, sé. Ya no. También han morido, mira allá. A ver si consigo una chica por acá. ¡May, jue la madre! ¡Ah, te cuento que hoy tengo Face! Ya en el Face, May, dame un chat, en el Face. Si quieren mi Face, pues ahorita ya ahorita tengo. ¿Cómo pareces? ¿Carlos, el Chapi mexicano? No, tengo José Carlos. ¿José, llamadme? José Carlos, ahí está, me usa en el Face. José Carlos, ¿el nombre? Sí, así es el nombre. ¡Ah, mi! Así es que allá tengo Face para los que quieren. ¡Vamos, chat! Para todas las chicas poderosas solteras. Porque estoy solterito. Ese es. Mi riondo es, hijo de la guayaba. Se me nota, ¿verdad? Que quiere decir, ¿verdad? Mi riondo sos. No te digas así. No me digas así. No, muchachos. Dice mi abuela que un hombre mañoso a lengua se le mira. Se mira mi abuela. Así dice. La abuelita, ella murió, ¿verdad? Está con San Pedro. Bueno, entonces, bueno, muchachos, pilas ahí, mujeres solteras.
¿Quién se quiere casar con Carlos, el Chapi mexicano? Ah, pues las que pelean en el comentario, a las que quieren. ¿Hay los que pelean más? Sí, lo agarran duro. Ay, que la chiquita resbalosa, que la chica. ¿Y opinas de eso, chiquita? Ah, te saca de onda. ¿Por qué? Porque me enoja. Es que yo molesto con el mexicano es como mi padre, mi hermano. Sí, la verdad que sí. Nos conocemos desde chicos. Ajá. Y yo, a mí me gusta porque él es bien activo, bien de aquí. Claro, ¿no? Sí, por eso no, la verdad, hay muchas personas que piensan que yo soy algo de ella, pues la verdad, no, somos amigos más que todo. Ajá. Pero novio no, pues eso no, pues, la verdad. Y molestamos porque somos... Porque nos conocemos de hace mucho tiempo, por eso, la verdad. No, alegando, ya. No, sí, no, está bueno, claro, muchacha. Estamos aclarando eso porque ya mucho veo que a Chiqui le están diciendo eso. No, muchacha, pero saben algo, ya estoy hablando la neta. Ustedes se llevan bien. Pues sí. Cualquier cosita se fríen, se está mal de freír, se está mal de onda. Sí, así es. Ya ves. Entonces yo soy el contagio. Va, ahora me imagino algo, un supositorio nada más, una suposición, un supositorio. De que ustedes fueran novio, fueran marido, mujer, se llevaran bien. Es un supositorio nada más, un decir. Como no, o sea, en el sentido de no pelearan, no estar con caras, enojados, se echan a ver contentos los dos. Sí. Ahora me imagino la casa, los dos, viviendo la llevarían bien. Ah, sí. Les como, deseo ser de cada uno. ¿Sabes qué? Como dicen los tigres del norte, contagio, como estás diciendo. Si el amor es una enfermedad, estoy contagiado. No hay doctor que me pueda aliviar, estoy desahuciado. Vaya. Gracias. Vaya, ya. Hola. Doña Carmen en casa ya. No. Va, chica, ¿cantar la canción, güey? Vos tenés un montón que te pones a cantar, el güey. Mira. Enseñale, Carlos, enseñale a cantar. Enseñale a cantar a la chica, dice. Ahí llegas en el cuarto, te voy a enseñar a cantar. Vaya, chiqui. Ahí llegas al cuarto de México, la señora canta. ¿Y ahora puede llegar? ¿A medianoche o antes de amanecer? A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Buena hora. Vaya, chiqui, está más fresco. Pero está lloviendo. Está lloviendo mejor, vos. Mejor se oye la canción. El mexicano mañazo, diga. Está bueno, muchacho. Es mexicano, mira, en casaca tira la piedra, mira. Sí. ¿Será que sí? Y él no se da cuenta, dice. La casaca, va. Está bueno, muchacho, está bueno. Nada malo, mira, yo sí, fuera sistema que eso. Y cuando va a suceder algo, pero ni los sabes. ¡Má! ¡Vaya, chico! Ayuda, yo, tienes que ir a esperanza, yo opinado. No, yo esperanza, pero la chica dice que no mucho, porque muchos lo pelean. Muchos lo pelean, ¿no? Muchos. Varios me atacan ahí. ¿Cuánto? Uno, Sergio, el bailador es de México, entonces. Pues pinche mexicano. Quiere decir que vos sos el muñeco de las mujeres. El muñeco, no, japonés, ya lo hacía en México. El muñeco. Vaya, veo, ya veo toda chiqui la idea. El muñequito, dices tú, que soy chiquitito, mira, de pies a cabeza, mira. Nomás. Ustedes, muchachos, igual de estatura, son ustedes, muchachos, sin paja. Miren, poquito le baja la chiquilibre, o me cae, o le sube poco a México. Y encima, así lo cargaste. Tu mano, encima, ya. Bueno, muchachos, ahí nada más un momento horreo, molestando nada más, porque ya que, pues, no podemos estar callados aquí, enojados, trabajando, ¿no, muchachos? Y la idea es estar contentos. Casaquear un ratito, ¿vale? Porque así debe de ser, pero el compañero el grupo, pues aquí cotorreamos, muchachos. Si hay que molestar, no podemos andar así como que no le hablo a los mexicanos, ¿no? No, o sea, sería feo, pues, que uno se haga caras con el compañero o con el otro, es feo, muchachos, no cuadra así. Así mejor trabajar solo. Sin paz. Bueno, nos dejamos ahí, seguimos por acá nosotros con el musicón acá. Adiós.